cuando estaba yo trabajando en la habitación, escuché ruidos, pensé yo que era Berta, que estaba ahí en su casa, tumban la puerta de la cocina los sicarios, y automáticamente uno entra a mi habitación, patea la puerta y otro se va a la habitación de Berta. Escucho los disparos. Cuando el sicario ya se tiene que ir, él me dispara muy rápido y se va. Se llena el piojillo. Sí. Sí. Como para hacerle un almadito a un niño, sí. Para hacerle un almadito al niño. Sí, echarle en una bolsa. Ya sobrevive el tiempo de Quijote. Sí, ya sabes el tiempo, ¿eh? Ahí está. Espiritualmente, el río es que es sagrado porque todavía está puro, porque todavía no está contaminado y es la vida para todo el ser humano, para los animalitos que también toman el agua, porque allá hay animalitos, guatusas, cuzucos, que se mantienen también del río. Entonces nosotros por eso le llamamos sagrado, porque supuestamente mantiene un montón de vida. Cuando doña Berta, mire, se acuerda una vez que venía con don Salvador. Desde allí ellos ya vinieron y nos ponían aquellos videos. Cuando salían, nos decían, ponían ellos comparaciones. Decía, miren, ustedes, si el día de mañana, decía ella, viene un proyecto de una represa aquí, decía, ¿estarán de acuerdo ustedes a que se haga? Entonces le dijeron la gente que no se sabía cómo era una represa. Pues si no saben, ya les voy a poner un video, decía ella, cuando nos ponían un video de Guatemala. Sí. Cuando salían la gente con unos polotes abrazados, salían la gente. Salían. Entonces, con las costales. Esas eran las primeritas veces que ellos nos vinieron a alertar. Sí. Para que nosotros supiéramos cómo era también una organización, que organizados y unidos con las comunidades era como se podía vencer una represa. Ella no le importaba los caminos, ¿sí? Ella se iba por todos los caminos. Iba, ella caminaba, ella no se cansaba nunca. Y caminando se murió. Defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. En dos cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Gualcarque. Amigas y amigos que nos están sintonizando a través de Radio Guarajambala y La Voz Lenca, a través de las frecuencias moduladas de nuestras radios comunitarias, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Estamos en un aniversario más, 3 años de siembra, de lucha, de rebeldía, de dignidad de nuestra compañera Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada el 2 de marzo del año 2016. Así que compañeros y compañeras, aquí seguimos en pie de lucha, dando ese mensaje alentador a todo el pueblo que nos está sintonizando. ¿Dónde viene? Puede firmar, compa. Ya le dieron su papel. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la concesión al río Gualcarque es uno de los muchos
de las muchas concesiones que se otorgaron posteriormente al golpe de Estado del año 2009, específicamente en el año 2010 se dio pues un combo de concesiones para empresas nacionales y algunas transnacionales. Bueno, DEESA es una empresa nacional que tiene como, digamos, accionista principal a una de las familias más importantes a nivel económico en el país, que forma parte de la oligarquía nacional, pero que también fue una de las familias que participaron del golpe de Estado. Esta familia es la familia Tala Sabla, que tiene pues muchas inversiones en bancos nacionales y transnacionales, también en empresas de construcción y en tiendas a nivel de Honduras. Los bancos, sobre todo privados, pero también de gobiernos o multilaterales, entregan grandes cantidades a las corporaciones para poder invertir. Entonces, yo creo que en ese sentido Europa tiene un papel fundamental en todas estas inversiones. No se entiende ese proceso sin esa interrelación bancos, gobiernos y empresas. Y en el país receptor, un gobierno que de la misma manera facilita y también legisla y flexibiliza para poder recibir en su territorio esas inversiones. Yo creo de que hay que hablar de Honduras como un país que se acrecienta en la entrega de los territorios y de los recursos a partir del golpe de Estado del 2009. Yo no puedo hablar de Honduras y de lo que pasa ahora en Honduras, en este momento, si no analizamos lo que significa un país que se convirtió en un laboratorio político para destruir la institucionalidad, para generar las condiciones de lo que hoy es Honduras. En Honduras sucede lo que ha pasado en la mayoría de los casos y es una práctica ya en América Latina, y es que hoy día que hay una disputa por quién controla los recursos, me refiero al agua, al bosque, a todos los recursos del subsuelo y suelo, el inversionista, cualquiera que sea, es el que tiene el derecho. Es más, es que tienen un mapa de todos los recursos. Tienen mapa de todos los recursos, pero no mapa de los pueblos que viven ahí, que han coexistido por siglos. El pueblo lenca es uno de los 9 pueblos indígenas que existen en nuestro país. El pueblo indígena con más miembros y miembros, digamos el más grande, que está ubicado en la zona suroccidental de Honduras y en una parte de El Salvador. Tiene como centro de su espiritualidad el tema de la tierra como nuestra madre, que nos da como los elementos necesarios para vivir, de dónde comer, de dónde construir nuestra casa, dónde habitar. Son obviamente pueblos que, al igual que otros pueblos indígenas, tienen relaciones de colectividad mucho más fuertes, y bueno, uno de los pueblos, un pueblo rebelde, también de una historia rebelde que enfrentó la colonización española. Hoy por hoy se está utilizando por parte del Estado y de muchos gobiernos una figura
sobre todo los países que han ratificado el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, una figura que se habla de la consulta. Y está totalmente manipulada, es una forma como lo están haciendo de una manera realmente terrible, porque lo que hacen es que llegan a una comunidad y presentan cualquier tipo de proyecto y le sacan listado a la gente y le dicen a la gente, ya les consultamos. Ellos falsificaron firmas, sacaban hasta de personas que ya ni existían aquí, muertos ya, diciendo que sí estábamos de acuerdo al proyecto. Y entonces cuando se les localizó al mero ingeniero de la empresa de esa, a este David Castillo, le arrebataron de un jalón el papeleo que andaba las firmas y allá hasta yo aparecía. Pero ellos lo utilizaron por medio de un padrón electoral. Por allí nos sacaron con número de identidad, mandando a otras personas de los que estaban a favor del proyecto. Ellos mismos usaban las firmas de nosotros. Hay toda una combinación, estrategia de los estados para despojar y en este caso, si la gente se opone, sucede lo peor, como fue el asesinato de Berta Cáceres, como fue ha sido el asesinato de mucha gente, defensoras y defensores a lo largo del planeta. Sí, es el mismo patrón. Uno, intentar comprar a las comunidades. Otro es que con las comunidades que se vendan, crear conflictos intercomunitarios de enfrentamiento, incluso bastante violentos, armados, valiéndose de grupos criminales. Lo otro son las campañas de criminalización, estigmatización, que obviamente detiene esos liderazgos porque tienen que estarse concentrando en cómo salir de la judicialización y no pueden concentrarse en el trabajo comunitario. Luego, bueno, amenazar sus familias para ver si existen y si, bueno, eso nada funciona, pues asesinarle. Al compañero Tomás lo asesinaron por no estar a favor de este proyecto. Él dijo, mi tierra queda para mis hijos en herencia. Yo nunca me voy a decir que los 20,000 pesos que me ofrecen, yo no me ajusta ni para un año de comida. Y ahora mi tierra, yo la dejo, sigue una generación, viene otra. Así es que yo sigo firme en este roble. Y entonces ya en la movilización que se hizo el 15 de julio, lo asesinan a él. Fue el 15 de julio del 2013 que lo asesinaron. Fue el primer asesinado de la lucha que lo tenemos aquí en la comunidad. La desarrolladora del proyecto inicial era una empresa china llamada Sinohidro que se retiró posteriormente al asesinato de Tomás García. Sin embargo, después de esa muerte y de que se había evidenciado a nivel internacional que era una empresa violenta, pues participan dos bancos europeos y un banco multilateral, que son el Banco de Desarrollo Holandés, el FMO, también el Banco de Desarrollo Finlandés, FinFund, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un banco multilateral entre los que, digamos, España también tiene una inversión o acciones dentro de ese banco. Y en ese sentido, nosotros decidimos analizar la responsabilidad de los bancos financiadores y el líder, básicamente, de todo el comportamiento empresarial era FMO. Entonces, digamos, necesario emprender alguna acción para, aparte de la campaña, seguir diciendo que FMO era un banco que había cometido negligencia frente a lo que estaba pasando. Es el Banco Holandés de Desarrollo. La mayoría de acciones están en las manos del gobierno holandés. Un 51% que es propiedad del gobierno holandés. Entonces, sí, ellos tienen una responsabilidad, pero también un poder para poder decir lo que hace el FMO. El otro 49%
de las acciones es en las manos de los bancos privados de Holanda. El papel del FMO es que invierten en países como Honduras, donde el contexto es un poco difícil y cuesta encontrar inversiones y bancos que están dispuestos para invertir. Bofens y otras organizaciones también siempre apoyaban al COPIN para hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para explicar bien su posición, para compartir este mensaje de la comunidad de Río Blanco y también para poder seguir presionando al FMO para que se salieran. Estas conversaciones sobre las preocupaciones y las violaciones en este proyecto ya empezaron antes de la decisión de FMO de invertir. Mi mami iba a viajar en abril del 2016 a Holanda a reunirse con los bancos europeos a decirles que ellos tenían que salir de ese proyecto. Ella lo que les decía es que debe ser una empresa corrupta, una empresa criminal y que dejaran de darle financiamiento, porque el financiamiento de estos bancos es la que concreta la implementación de ese proyecto de la muerte. Tuvo llamadas un poco, bueno, regulares, ya tuvimos algunas llamadas con COPIN y las organizaciones holandesas y ya era un poco más caliente la cosa y ya, eso pasó, se mataron a Berta y todo se explotó. Ella fue una lideresa reconocida, una luchadora incansable. Venía bien veces a las 11 de la noche mojada, con sus botas llenas de lodo, mojada, empapada, y a las 6 de la mañana ya estaba trabajando. Mi mami fue una luchadora desde muy joven. Tuvo obviamente todo un proceso detrás de lo que fue su proyecto político, que es el COPIN. Que le antecedió obviamente la participación en movimientos estudiantiles y también en la lucha pues, revolucionaria de El Salvador. Y digamos, esos fueron como procesos o escuelas que tuvo. Obviamente venía de una tradición de familia, luchadora, comprometida con las luchas de liberación en Centroamérica. Y en ese tiempo fue que vinieron los refugiados salvadoreños, especialmente las mujeres. A mí me toca atenderlas en varios partos y yo llevaba a Bertita para que me ayudara siempre con algún material. Y fue así que ella fue percibiendo también no solo el trabajo político, sino que el trabajo social y esa sensibilidad humana que ella tenía en la defensa de los más desposeídos. De los pueblos, y que seamos los pueblos que tengamos la palabra. En esta defensa que tenemos del Gualcarque, ¿por qué esas empresas son capaces de mover comandos especiales antiterroristas como los comandos Tigres, la Policía Militar, la Policía Nacional, Guardias de Seguridad, sicarios, etcétera? Debe de haber algo más ahí abajo que mueva todo ese poder. Eso queremos entenderlo de mejor manera. Ya en sus últimas luchas, ya cuando empezó la gran lucha ya para no permitir que se construyera la represa, sí, me decía mamá, me decía, esos hijos de tantas me van a matar, ya me han sentenciado. Por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción
basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. ¿Cómo vivimos en un país tan jodido, pues? En el cual fue posible y es posible asesinar a una persona como Berta. O sea, yo creo que eso no lo dimensiona nadie, ¿no? Una mujer que le dieron un premio, que el reconocimiento internacional. Entonces ahí te das cuenta de cómo somos tan vulnerabilizadas, ¿no? O sea, por parte del Estado. Y que somos desechables. Que yo creo que eso es lo que más te duele. Creo que se equivocaron. Era un poco como decir, bueno, matamos a Berta y matamos la lucha, ¿no? La resistencia. Yo lo dije cuando fui a... Cuando fuimos en el momento que fuimos a sembrar a Berta, cuando dije que Berta se había multiplicado, ¿no? O sea, aún en medio del dolor, yo sentí a Berta ahí y sentí que movió al mundo, que movió mucha gente y como lo sigue moviendo, ¿no? Y habla de la calidad de lo que era ella, de lo que como mujer, pero también como una mujer que luchó contra el patriarcado, contra este sistema depredador, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los momentos que yo sufrí ataques, secuestros, encarcelamiento por parte de la policía, momentos muy difíciles de mi vida, ella estaba conmigo, ¿no? Y me acompañaba. Yo creo de que no puedo dimensionar eso. O sea, para mí es muy fuerte y por eso prefiero pensar que la tengo conmigo siempre, que está conmigo, que yo hablo con ella, pues. Porque no es tan fácil que perder a alguien tan importante en tu vida como fue Berta, ¿no? Sí, no es fácil. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía, y yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo. Con respecto a los asesinos, no estoy completamente satisfecha, puesto que únicamente los gatilleros, los que le ejecutaron, son los que están presos. Pero en cambio, los actores intelectuales, los que mandaron, los que pagaron, están en completa impunidad y tal vez sin posibilidades de que llegues hasta ellos la justicia, porque son poderosos empresarios, millonarios con muchísimo dinero, y están apoyados también por el imperio. Para nosotros los máximos responsables son algunos miembros de la familia Talasabla, que eran accionistas del proyecto y que fueron, digamos, dentro de la estructura criminal, el grupo de mando frente a la decisión de asesinar a Berta Cáceres. Esto, ¿verdad?, obviamente en clara vinculación con estructuras estatales que por lo menos hasta ahora podemos determinar dieron la venia para que se cometiera su crimen. Entonces, bueno, hasta ahora no se ha logrado determinar cómo, digamos, dentro de las estructuras militares se logró articular un plan y eso es parte de la deuda que hoy existe. Determinar también la omisión al deber de protección que tenían los funcionarios que de la Secretaría de Seguridad que supuestamente debían proteger la vía, pero que al mismo tiempo que supuestamente la están protegiendo, ellos están comunicando con miembros de DEESA. Thank you.
hay mucha esperanza, pero hay que hacerlo para que quede constancia, porque después podemos pasar a la otra instancia, que es la instancia internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podemos interponer denuncias por situaciones de amenazas contra periodistas. Desde el año 2015, en mayo, fue aprobada una ley de protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Esta ley no fue aprobada porque el Estado se le antojó. La sociedad civil organizada había venido presionando por una ley, pero diferente a la que tenemos ahora. El Estado ha copado todo. Incluso, ¿quién implementa las medidas de protección? Las implementa la policía. ¿Y quién nos amenaza? Nos amenaza la policía, el ejército, los grupos estatales armados nos amenazan. Entonces, ¿cómo es que le vamos a dar la zanahoria al conejo, ¿no? Ellos mismos que nos están atacando son los mismos que nos van a proteger. Quiere parecer un gobierno que ataca la corrupción, pero es un gobierno corrupto. Que ataca el narcotráfico, pero es un gobierno involucrado en el narcotráfico. Y que además protege los derechos humanos cuando ataca a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Y quien denuncia este tipo de cosas es perseguido. Entonces, pero creo que no debemos perder la esperanza y seguir construyendo ciudadanía, independientemente de lo que sea. Bueno, no nos van a matar a todos. Nosotros sabemos que en un país impune, y además un país totalmente dependiente de la imagen internacional, ya que es un gobierno deslegitimado por el rechazo que los pueblos hemos tenido, gobiernos que forman parte de la consecución del golpe de Estado que ha querido ser blanqueado en este país, pues nos planteamos que uno de nuestros terrenos fundamentales y tal vez la única posibilidad de que lográramos romper el pacto de impunidad era dar una batalla a nivel internacional, fundamentalmente en los países del norte global, que son los que dan mucho dinero al gobierno de Honduras, incluso para programas de justicia. Hay varias organizaciones y grupos en Holanda que están involucrados con luchas en Honduras. Lo que pasó con el asesinato de Berta, que se juntaron. Antes de eso creo que estaban trabajando más en sus propios temas, pero por el choque que dio este asesinato y además por la relación tan clara con nuestro propio país, los grupos se juntaron en poner presión al FMO y también a nuestro gobierno. Ellos salen del proyecto a raíz de una campaña muy fuerte internacional por la salida de los bancos de una empresa de la que ya se sabía que habían personas detenidas. Salen un año, 6 meses después del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Nosotras determinamos, y producto del análisis de las comunicaciones, que el FMO tenía información suficiente para saber el conflicto que DESA había implementado en la comunidad de Río Blanco. Y también que DESA tenía problemas económicos y que fue el financiamiento internacional lo que permitió el desarrollo de acciones de violencia para implementar el proyecto hidroeléctrico por la fuerza. Cuando nosotros escuchamos que habían asesinado a Berta, en primer momento no pudimos creer y estuvimos como en un shock y nos dejó como un trauma que hasta ahorita todavía no hemos podido superar por completo. O sea, para nosotros significaba que muchas estrategias que utilizamos antes ya no podían funcionar de esta manera, ¿no? Entonces lo que hicimos es entrar en una fase de trabajo súper intenso. Y empezamos a hacer incidencia con cartas abiertas a Fuetidro y Siemens, cuando nos dimos cuenta que Siemens tiene acciones en Fuetidro, que es una joint venture. Estaba proveyendo turbinas para la represa Aguasarca, entonces
Lo que después hicimos era ir a las asambleas de accionistas de Siemens y denunciar ahí, porque eso pensábamos que era un instrumento donde pudimos presionar un poco más, porque Siemens como gran transnacional tiene otras responsabilidades en contestar a sus accionistas sus preguntas en estas asambleas de accionistas. Pero nos costó un montón porque, por supuesto, utilizan una estrategia siempre muy dilatoria, ¿no? Eso tarda hasta el otro año, te contestan la pregunta, piden más pruebas, piden más detalles, pasa otro año. En ningún lugar fue bienvenido, obviamente, nuestro mensaje. El hecho de que salgan simplemente fue una acción para intentar limpiar su imagen internacional luego de verse vinculados a uno de los asesinatos más emblemáticos a nivel de la región centroamericana e incluso a nivel latinoamericano. Pero nosotras creemos que no es suficiente, ya que tienen una responsabilidad en lo que pasó y debe terminarse. Creo que las redes tienen que apuntar en estos tres pilares, porque no se entiende uno sin el otro. O sea, por un lado, exigirle a los gobiernos cuentas. Por ejemplo, la Unión Europea, que entrega del Fondo Eurojusticia más de 30 millones de euros o algo así a Honduras para supuestamente mejorar el andamiaje de defensa de derechos humanos y democráticos, ¿dónde quedó? Pero por otro lado, la misma empresa, en muchos lugares se ha logrado presionar, por ejemplo, a los accionistas, haciendo campaña contra la transnacional, evidenciando la violación a derechos humanos que comete fuera. Pero también, por ejemplo, a los bancos, se han logrado meter demandas contra los bancos, como en el caso de Honduras con el FMO en Holanda, contra el Banco Mundial, contra los bancos privados o multilaterales. Nosotros les dijimos a FMO, cuando dialogamos con ellos, antes de pensar en esta demanda, que nosotros lo que queríamos era su retirada inmediata y una disculpa pública frente al pueblo lenca. Ellos no quisieron hacerlo. Prefirieron que los demandáramos antes de pedirnos disculpas por haber participado en el asesinato de nuestra coordinadora general. Y otra lección es que las empresas voluntariamente no van a cumplir con sus deberes en cuanto a derechos humanos. Van a cambiar un poco sus informes, van a cambiar algunas cositas tal vez, pero no van a cambiar algo realmente sustancial. Entonces yo creo que sí hay que hacer mucha incidencia para que sea obligatorio. Y eso es un gran trabajo también de acciones y incidencia por un tratado vinculante que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, que seguramente no es el único punto, pero para mí es un punto importante. La presión ha sido tal que, bueno, pues ya no han tenido otra que decir, bueno, Naciones Unidas, hagamos un tratado vinculante, que en este año las corporaciones y los gobiernos están tratando de boicotear. Es un tratado de Naciones Unidas en donde todas las corporaciones que violen derechos humanos en el sur sean penalizados. ¿Y qué tipo de derechos humanos? Porque se violan de todos. El derecho a la vida, cuando hay asesinatos. Y la gente dice, y el agua que me contaminan, y nos quedamos enfermos de cáncer por la explotación minera, y nos quitaron los derechos laborales, y nos arruinaron la vivienda. O sea, derechos humanos son todos. ¿Cómo se legisla eso? Entonces los gobiernos se están encontrando con que, ups, pues tenemos que decirle adiós a los tratados de libre comercio, porque esos son los que han flexibilizado todo para permitir que lleguen las transnacionales. Entonces es una lucha feroz, es una lucha importante que dar. Va a ser difícil, pero me parece que hay que hacerlo.
a veces un poco frustrante, ¿verdad? Porque se sabe perfectamente cuál es la razón, cuál es el origen, cuál es la causa, pero no damos ese paso para que las cosas cambien. Todo el mundo sabe de que las empresas que están expoliando, destruyendo los recursos naturales en el sur, son de las que están basadas en el norte. Y además, esa destrucción que está haciendo en el norte, no, afecta en el sur, afecta al norte. Que eso todavía debería ser razón para que hagamos algo todos y todas en conjunto, porque la verdad que solo hay un planeta, no hay dos, ni tres. Es este que tenemos. Este es el que deberíamos de salvaguardar para las futuras generaciones. A raíz del asesinato de Berta Cáceres, nosotras como mujeres hondureñas decidimos articularnos y organizarnos en el colectivo que se llama Mujeres Migrantes Diversas. Decidimos vincularnos a la red tejiendo resistencias con las defensoras y defensores de América Latina, ¿no? Es también uno de los frutos, ¿no?, de entrar en la conciencia de la necesidad que hay de organizarnos y de crear red, ¿no?, para visibilizar, para hacer incidencia política directa, para ver, ¿no?, de qué forma se pueden evitar, ¿no?, que sigan más asesinatos en Latinoamérica. Se necesita la acción conjunta. La idea es que el día de hoy se pueda tener ya claro. Al participar en diferentes espacios, participamos en un encuentro europeo donde se creó la Red Europea de Solidaridad por Honduras para hacer incidencia política desde un marco más amplio. Nos hemos articulado con otras colectivas y hemos logrado que el Parlamento de Cataluña se comprometa a crear un centro de evaluación de impacto de las empresas catalanas en Latinoamérica. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca se encuentra inactivo. Esto, pues, obviamente producto de toda la presión en el marco del asesinato de mi mami, nuestra coordinadora general. Sin embargo, DESA sigue siendo dueña de la concesión durante 50 años, lo que significa que en el marco de ese tiempo pueden reactivar el proyecto. También la empresa DESA sigue trabajando a nivel comunitario, pues, creando conflictos, todavía queriendo comprar conciencia. Eso lo entendemos porque la empresa está interesada en, pues, reaperturar el proyecto hidroeléctrico en cualquier momento. Yo, visitando ahí el Río Blanco en noviembre, yo sentía que ahora ellos son muy solas, son muy solas ahí en esa comunidad y el conflicto no se resolvió para nada, se empeoró. Entonces, todo el mundo se retiró, no solamente los bancos que se tenían que retirar, pero también, en otro nivel, la compañía de la solidaridad internacional. La compañera Berta, cuando ella estaba, para lograr a cultivar la tierra, ella, mira, se iba ella. Porque me toca estar en Tegucigalpa, decía ahí. Pero mañana les cae una comisión de derechos humanos, de defensores que anden con ustedes y ellos me anden tirando informaciones, cómo andan ustedes, porque no pueden estar solas, decía ella. Entonces nosotros eso vemos que supuestamente de lo que la compañera Berta fue el asesinato, pues eso un poquito ha rebajado, que ya las comisiones que nos apoyaban más seguido, pues hoy vienen, sí vienen, pero más tarde. Ya no es como antes, que cada nada teníamos, bueno, personas que nos andaban apoyando.
hay una práctica de contar muertos. Y no podemos nosotros aceptar eso. Debe de haber algún tipo de trabajo y de apuesta para trabajar sobre la estructura o sobre el origen o la razón de por qué matan a la gente. Algunas nos estamos atreviendo a cuestionar a las instituciones y organizaciones que nos acompañan de que deben también dar ese otro paso, acuerpar las luchas de las comunidades. Ese es otro rollo. Eso no es tan fácil y eso necesita cambiar. Yo creo que la fuerza de los movimientos está en la resistencia, está en los territorios. Ahí, a final de cuentas, la gente y las comunidades es donde logra y se ha logrado detener este tipo de proyectos. Es paradójico, pero en la medida en que hay más violencia es porque hay más resistencia. O sea, en la medida en que hay más violencia es porque la resistencia está funcionando. Y entonces yo creo que el mejor escenario es como desde acá apoyar para que allá podamos organizarnos mejor, qué mecanismos, formas y estrategias nos pueden ayudar y apoyar para que allá generemos esos mecanismos de protección. Supuestamente que si se hubiera hecho el proyecto, ya no tuviéramos acceso al río, estuviera privatizado. Ya nosotros ya no tuviéramos acceso a ir al río así como hoy que lo anduvimos haciendo, sino que ya nos hubiéramos quedado sin la tierra y sin el agua. Y las luchas que nosotros habían emprendido hubieran quedado en nada. Porque a mí, como le digo, soy una persona muy amenazada y supuestamente, como le digo, yo no tengo amparo de nadie que va a decir que me ande defendiendo la vida. Yo ahí camino sola y, como le digo, si alguien me quiere hacer algo, que me lo haga. Porque, como le digo, yo soy una mujer y no voy a tener miedo si uno no nace, como dicen, para ser eterno en la vida, pero defendiendo es una gran cosa morir. Porque como decimos que la voz de la compañera Berta no ha terminado, que fue una semilla que ella sembró, que esto se ha multiplicado. Cada vez que yo siento que voy al río, yo siento que ella ya anda. Hoy así les decía yo a los compañeros, la compañera Berta aquí está. Es que uno siente la energía y la fuerza que ella nos da para hablar, para todo, pues, para no tener miedo.